Después de ser humillado incontables veces y de perder su puesto en el equipo main, nuestro héroe decidió viajar por el mundo intentando pulir su técnica, ganando habilidades luchando contra todos los maestros del mundo. Acto después, volvió para ocupar la plaza que le corresponde en su nuevo team main. No me refiero a otro que el regreso fulgurante de nuestro gran... ¡Mira mi interceptor! ¡Mira mi interceptor! ¡Mira mi interceptor! ¡Soga el Teletubby! Y como siempre, hacerles una mención especial y un gran agradecimiento a los superpanitas. Muchas gracias, gente, por vuestra confianza y vuestro cariño. Quedáis saludados, bros. Hola a todos, panitas. El día ha llegado. La presentación del nuevo Super Team con espadas de capitán. Gracias a que lo saqué, esta espada se activa muchas cosas, panitas. Mirad ese Natuavi, el Natu, el regreso del Teletubby Soga. 44% de bonding, papás. Esto es un equipazo, bros. A ver, mi rival, japonés creo que era, japanese. Vale, vale, vale. Vamos a probarlo a ver qué tal, gente. Este team tiene buena pinta. Ahora, hasta luego, rival, ya empezamos. Este team tiene muy muy buena pinta, panitas, así que nada, vamos a ver cómo se da. A ver, el Fútbol Club Impronunciable comienza el partido. Let's go. A ver. Vamos a bajar la defensa. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mirad la diferencia de parámetros, pero es igual, gente. Mirad que le he puesto. Le he puesto la Intel del Cóndor. La tenía comprada de la tienda. ¿Y esto qué hostias es? ¿Esto? Hostia. Esto es para ver la latente, ¿no? Eso está bien, qué raro. Pues eso, gente, le compré la Inter del Cóndor hace tiempo. En un ataque de fe. En plan, bueno, por si me sale algún día. Y mirad, gente. Mejores 20 Dream Balls invertidas. A ver. Obviamente no se la voy a hacer aquí porque. Y seguramente iba a hacer eso. Regate, así que nada. A ver. Natu tampoco lo tengo con. ¿Qué haces, bro? Contra Misaki, voleas locas. Ah, bien, han entrado en el orden correcto. Viendo aquí no pasa el balón. O sea, tengo que pensarme qué hacer ya porque de aquí no pasa el balón. Creo que voy a intentar luego pasársela a su base y que entre en duelo contra Misugi. O no sé, ya veremos. Nada, pared, de aquí no pasas, bro. ¿Cómo subestima a la gente al voleas locas, eh? ¿Cómo lo subestima a la gente? O a lo mejor no quería caer en duelo contra los dos. A ver. ¿Voleas locas? Voleas locas. Defiende como sea, pro. Bien, te saludo. Es momento de cómo la gente lo, no sé, lo infravalora mucho, a ver. Cambio de planes, Snyder estaba más cerca. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que estaba por ahí Natu, gente, me ha asustado. Y este Snyder que tiene la Inter, el huevón. Ahora sí que se la vamos a pasar a Tsubasa, ¿eh? Pero si se la mando directo, Natu me la quita. Lo que tengo que hacerle es un pase a este, nuestro Natu y pasársela a Tsubasa. Porque habría mucha distancia, su Natu no me la quita. Bien, no he elegido, vale, vale, vale. Digo, tanto hablar y me hace aquí la Inter, vale. A ver si sale bien, ¿eh? No sé si saldrá bien. Queremos enfrentarnos a Misugi. A ver, cuidado con ese Natu. A ver, bien, bien. Uy, espérate. Bueno, ha ido bien. Un poco más saco el balón del estadio. Pero ha ido bien. A ver. En teoría este Misugi no debería ganarnos. Pero bueno, yo ya no entiendo nada, ¿sabes? De este juego. Pero en teoría. A ver. ¿Qué podemos hacer? Natu versus Rafael. Tenía un déjà vu de algo, ¿eh? Natu versus Luna. No. Duelos fáciles, panitas. Duelos fáciles. Vamos a enfrentar al Misugi este contra Ribaud. Vamos a ir duelos fáciles observando la situación. Nada, no me puedes. ¿Veis? No puede. Dejamos que avance todo el mundo. Duelos fáciles. Hueveando. Me la estoy hueveando. A ver. Le tiene que llegar un balón a espaditas, ¿eh? A ver. La Intel de Skyhawk. Vale, pues sí que creo que sí que vamos a enfrentar a Natu al final contra el Grafita, ¿eh? Vale. Hostia, no lo tengo subido al S10, joder, es verdad. Nunca me acuerdo de subir este regate. Nunca me acuerdo. Ah, bueno, ¿y de qué sirve el ataque inspirado? Ah, bueno, está bien, no me quejo. Era lo que queríamos, ahora enfrentamos a... Bien. Perfecto. Uy, mira la diferencia de parámetros, bro. Mira la diferencia de parámetros, papá. A ver. ¿Qué? A ver... Yo con Rafael, con Natu, tenía una cuenta pendiente. Es momento de saldarla. Vamos a regatear al Rafael de una vez con Natu. No, espérate. ¡No! ¿Pero qué tengo que hacer para regatear un Rafael con Natu? Pero, enemigo de Rising Sun, bro. Vas con tu entrada del car, tu entrada esa de, sin momentum. Tu entrada del...
marca blanca, marca Acme. Para entrar encima me la quitas para entrar en duro contra dos sin energía. ¿Por qué me haces esto? A ver, aquí vamos a hacer. No va a hacer doble regate ni de coña. Le voy a hacer inter con este. Y esto por si acaso. Porque el pase de este no sé si lo interceptaría Matsuyama. No quiero arriesgarme. ¡Ojo! Esto no me gusta, ¿eh? El festival del crítico. Estas cosas son las que matan la estrategia, ¿eh? No me alegro, ¿eh? De verdad que no me alegro cuando hay críticos así. A ver. El duro que queríamos, perfecto. Pase a la espalda. Vamos a activar que lo fútbol extremo. Vamos a hacer un pase a la espalda rico con arboleas locas. Que no nos la intercepte el Aoi. Y vamos a, creo que patear si da tiempo. Vamos a chutar con Misaki. Y lo digo, gente, no me gusta ver un crítico aunque sea a favor. No, porque si te sale a favor mañana te puedes salir en contra. Lo importante es que no salgan, o que no salgan tantos. Puedes poner un crítico de vez en cuando, pero no cada tres jugadas hay un crítico aleatorio. Hay demasiados. Decantan las partidas, gente. A ver, vamos a no me ha dado tiempo, bro. No me ha dado tiempo. Bueno, pues cambiamos radicalmente de estrategia. Vamos a cambiar de estrategia. Lo importante es irnos. No sé qué me va a hacer. No sé si me hará inter o regate. Yo, o sea, de entrada yo le voy a hacer regate. Por favor, hazme inter, por favor. Gente, cambio de planes, ¿eh? Vamos a intentarle mandar un balón a espadas, ¿eh? Ya que tengo que ganar este duelo. Vale, vale, vale. Bloqueo, bro. Bloqueo, ¿en serio, bro? ¿A qué te voy a spamear yo, bro? Soy Matsuyama. Vale, vale, vamos a pasarle el pase al cóndor. Al cóndor azteca. No me jodas, árbitro, con el fuera juego. ¿Árbitro? ¡Árbitro! ¡Oh, balón bajo! ¡40k balón bajo, bro! ¡Oh! Silencio, cuando golpea el papu es un gol perfecto, pero silencio. Lo he puesto en silencio. Grande papá, y como me gusta la espada, mi primer delantero meta, que no es de relleno. Grande espadas. ¿Qué, Cayusias? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Hay algo que quieras decir, Cayusias? Estás rezando, ¿eh? ¡No, gente! Siempre lo digo. Este juego ayuda a los asiáticos, gente. Siempre lo digo. Este juego ayuda a los japoneses. Siempre lo digo. Porque yo soy japonés, gente. Yo soy japonés. Arigato. Arigato kopichinai. Arigato gozaimashita. Naruto-kun. Arigato. Watashi no sashimi. Fujitsu. Grande, papá. Pero ha sacado un rainbow, bro. Vale, vale, vale. Vale, está bien. Vale, vale. A ver. Espadas pega muy duro. Pega muy fuerte. Si hubieses estado full estamina. Ah, y este el orden tenía que haber sido al revés, papá. Tenía que haber entrado primero Hyuga. Gente, le ha hecho dinamita, ¿eh? Que ha sacado un dinamita, bros. Cómo me gusta el puto espada, puto espada. Lo único que le tengo el balón alto del gacha, ese raro. No le tengo el de Rising Sun. Y aunque lo tuviera no lo mataría tampoco, por joder. Me gusta coleccionarlos. Nada, aquí ha hecho lo normal, ha hecho la de manual. Vamos a ver, vamos a retrasar la defensa. ¿Quién va a ese pase? A Natu. Bueno, tenemos ahí a Natu. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Grande el rechace! ¡Grande, Calab! ¡Qué como me gusta el rechace! ¡Grande! ¡Más tú del pipi! Estoy deseando que le llegue la Dream Championship para que pasen estas cosas. Pues nada, yo voy a elegir rechace. Yo aquí tendría que salir rechace, pues yo se elijo hacer rechace. Me da igual, yo rechace. Estoy deseando que juegue la Championship y pasen estas cosas. Grande, bro, ve a por tu gol, Natu. Qué guarro el panita, bros. Qué cerdo el rival, Qué guarro. Qué guarro. Es japonés, ¿no? Como la compañía, ¿no? No me digas más. Bravo, bro. Un artista, bro, del campo, un artista. Ay, Dios mío. Por eso digo, gente, ¿cómo vais a ser competitivos, bros? No pueden ser competitivos. De hecho, evitar los enfados. A ver, momentum, por favor. Le saco mucho momentum, pero él va con fútbol extremo, no lo sé, Por favor. Müller, tienes que decir. Tu primera amenaza seria. Olvidemos ese Pierre. Tu primera amenaza seria, Müller. Bien, ahí, Müller, ahí. Te saludo, bro. Te saludo por hacerme esas guarradas, bro. Es que madre mía, Bueno, a lo mejor lo ha hecho, estoy aquí diciéndole. A lo mejor le estoy diciendo de todo al panita, le estoy diciendo de todo y lo ha hecho sin querer. O se le ha escapado el pase. Que también puede ser. Y yo le estoy aquí diciendo de todo. Bueno, vamos a confiar. Nos toca sacar a nosotros, así que a ver qué podemos hacer. A ver, ahora.
A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Vale. Duelos fáciles, fáciles, fáciles. A ver. Ah, es una pena, tengo a los dos en fuera de juego, es una pena. Los he adelantado, a ver. No me convence, ¿eh? No, no me convence, Lino. No, 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 no. Voy a regatear. Lo que es no más sabio, porque este RNG está muy loco. Voy a regatear y voy a ver qué puedo hacer. Pero estoy atrapado, está la hoy con la auto-inter. Atrás tengo el Teletubby que no le paso el balón ni de broma a Soga. No se lo paso a Soga contra Schneider. No quiero ver ese duelo en mi vida. A ver. No lo quiero ver ni defensivamente Soga, ¿eh? A ver. Pues no sé qué hacer. Vamos a esperar un milagro a ver Natu. No, los demás están fuera de juego. A ver. Natu, Natu, Natu fuera de juego, Natu. Bueno, pues bueno. No, no sé, no sé, no sé. Estaban todos en fuera de juego. Realmente estaba atrapado. Ya os digo, no le pienso pasar el balón a Soga. Ay, el Natu, el Natu. ¿Qué hago? Porque me la va a robar. Y no quiero tampoco spamearle con un chute que me quedo sin energía. Voy a intentar hacerle el pase aquí a Misaki y si sale, que salga. Voy a intentar. ¡No! ¡Ay, Dios mío! No me ha dado tiempo aquí pelotudeando. Ay, saludado, bro. Ay. A ver, esto es bueno y es malo. Es bueno porque así no me gana, no me la arrebata, no me quita el balón. Pero es malo porque no sé qué minuto es. Minuto 10, creo, o 15, y ya no hay Tsubasa. Muy mal, muy mal, muy mal, lo he hecho fatal. Pero es que estaba encerrado, gente. Minuto 10 y ya no hay Tsubasa. Estaba encerradísimo. Te saludo, bro. Esto merece un saludo, bro. Le hemos bajado fútbol extremo, es lo que le hemos hecho, bajar. O sea, darle fútbol extremo. ¡Jo! ¿Que usa la parada doble? Bueno, entonces ni tan mal, panitas. Al menos le hemos también quitado una tapada. Al menos le hemos cansado un poco. Sigue siendo un fail. Como ponerle a un portero el número 2, sigue siendo un fail. Pero oye, al menos le hemos sacado una tapada. Ay, qué mal. El Tsubasa está muerto, bro. Tiene el Tsubasa, tiene para una con fútbol extremo como mucho. A ver, auto inter, auto algo. Gente, este es el próximo que tengo que cambiar. Los próximos que tengo que sacar del equipo, que ya veré cómo lo hago, pero los próximos que tengo que sacar del equipo son al Matsuyama y al otro, al Hyuga. Pero sobre todo a Matsuyama, y de MCD Matsuyama no me gusta. Y aquí, bro, volviste otra vez, volviste a subestimar al Misaki voleas locas. De aquí no pasas, bro. A no ser que actives fútbol extremo, que no creo que tengas. Ah, sí. Otra vez. La gente lo... Madre mía. Hubieras tenido más posibilidades que tampoco haciendo doble regate que con el voleas locas. No sé. Vale. Dámela, bro, si es que no puede pasar otra cosa. Dámela, bro. Mírate el momento, una vez, se la vamos a pasar creo que al Rafita contra Misugi. Un duelo así recurrente, vale, bien. Me gusta ese duelo. No nos puede parar ni de broma. Vale. Aquí enviamos pase. Mira el Cóndor, me gusta el Cóndor, pero va a chocar contra el Blueno o contra el otro, nada. Vamos a pasársela a la espalda de Blueno a Hyuga y vamos con Hyuga. Me gustaría también Natu, pero ese Aoi ahí no me gusta. Así que vamos con el Tigre y que sea lo que Dios quiera. Y Kaiusias está también un poco cansado porque le hemos sacado esa tapada gratis. O sea, cositas. Está bien. A ver. Bien. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? A ver. Vale, bien. Vamos, papá, Hyuga, a la frontal del área. Reivindícate tú también, bro. Acabo de decir que habría que sacarte del equipo. Reivindícate. Sé que tengo fútbol extremo, gente, pero no quiero activarlo ahora. Prefiero guardarlo para más tarde. Hombre, Kaiusa no está cansado, pero tampoco está lleno, está... Bueno, fútbol extremo. Crítico malo, crítico rancio, pero no le tengo fe. La va a parar fácil, seguro. Hyuga es Hyuga. A ver. ¿Entra? Ah, Hyuga no le marca ni al arco iris, bro. Este Hyuga no le marca ni al arco iris, bro. Ay, Dios. Bueno, 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 estamos ahí, estamos in. A ver. Rivaul. A ver. Mi defensa, Teletubby. ¿Dónde ha ido el Soga? ¿Dónde ha ido el Soga en Matsuyama? ¿Dónde estaba aquí la gente? ¿Hola? Hola, defensa, hola. Mira los tres ahí siguiendo, mira los tres ahí, los tres Teletubbies. Hola, defensa, equipo, hola. ¿Estáis jugando un partido? Bueno, ese chute va, defiende de momento, te saco 100, bro. A ver, a ver, a ver, a ver, que me asusto, a ver.
Bien, papá, hay un crítico Rainbow ahí. Bien. Aunque bueno, hay que tener cuidado que he visto lo visto. Vamos, Müller. Vamos, Müller. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Pero de qué sirven? ¡Hala, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Ostras! Madre mía, bro, ¿de qué sirven los críticos? O sea, ¿también han roto los críticos en el juego? Un saludo a Alberto, si me está viendo Alberto. Que no creo, que mi canal es muy pequeñito y tiene pocas visitas, no creo que me vea. Que por cierto, y no es broma, me cae genial, o sea, me cae genial. Pero un saludo para el panita Alberto. Vamos a quitarnos a Snyder. No, no, da. Bueno, bueno, bueno. Vamos a devolver el balón a Tsubasa. ¡No, Tsubasa! ¡Tsubasa! Que estaba inactivo. Estaba durmiéndose la siesta. Ay, Tsubasa. Ay, ven y sana mi dolor. Mira Soga ganando un duelo. Ojo, Soga, qué regate. Ay, de cura de este amor. Madre mía. A ver, Tsubasa, a ver, que te has activado, que te echaste una siesta. Tsubasa estaba confundido, se echó una siesta, a ver. ¿Qué va a hacer? En verdad no tiene a quien darle pase, ¿no? Yo creo que va a hacer regate, bro. ¿Ves? La última que tengo. Bien, bro, bien. Pero se han roto los críticos. De verdad que confirmamos que se han roto los críticos también. O sea, como yo ya piense que... ¡Oh, mierda! Me ha salido un Rainbow. ¡Oh, un Rainbow! Como ya empieza a subestimar los críticos, ya es lo que me queda, gente. Lo que me queda por ver es que los críticos Rainbow y los críticos no funcionen. De hecho, creo que es lo único que queda por romperles. Creo que lo único que Calap no ha roto y que está ya rompiéndolo es los críticos. Oh, Dios, ya no, yo ya no sé qué va a hacer. Estoy out. Yo ya... Oh, me adivinó, pero yo ya... Ah, y esto sí. Es que no tiene ningún sentido este juego. Es que no tienen... No pueden celebrar eSports o Dream Championship. Ojo, moviendo ahí el banquillo, papá. Grandios y... Quilonado Cenzo, creo que ha puesto a Cenzo y grandios. Bueno, bueno, a ver cómo se da. A ver cómo se da. He llorado todo lo que tenía que llorar, gente, con los críticos. He llorado mucho. Pero es que parece que están rotos. Y no es el primer partido, porque en un partido aquí puede pasar de todo. Y dices tú, bueno, puede en un partido, pero... Llevo varios partidos en la Copa que me ha pasado, gente. Como que los críticos Rainbow no tienen tanta fuerza, o los oros como que... No sé, como que es una locura. Y si los críticos ya no funcionan, que un Rainbow es menos que un plata y cosas así, o sea, ya es doble aleatoriedad. La aleatoriedad en sí del crítico y luego la aleatoriedad de que uno gane al otro, o sea... Todavía este juego es más aleatorio, o sea, cuando te piensas que este juego no puede ser más aleatorio, se vuelve más aleatorio. No puede haber competitivo de eso, no puede. A ver, que me he ido de partido, en serio, no sé ni qué está haciendo el rival. A ver, bien, hemos entrado bien, bien. A ver si podemos ver al Cóndor interceptándola. Quiero ver la intercepción ahí, todo guapa. Lo que no sé a quién luego pasarle el balón. Uf, luego está jodido, ¿eh? Pero bueno, primero se la robamos y luego vemos. A ver, bien, bien, el Cóndor, bien. Y esta mentira... Ah, y se la das ahí, esta mentira tan grande. Si en toda la vida Matsuyama no hace eso en su vida. Matsuyama no le rebota una entrada con la entrada de la Ground Pass y no lo hace en su vida. ¿Y esa mentira tan grande, bro? Ay, ¿qué va a hacer aquí? Nada, me voy a cubrir. Ya sabéis, gente, sed legales. No hagáis bloqueos ni cosas raras, que os mete un doble regate y os deja con el pelo afro. O sea, yo hago bloqueo y cosas raras, mete doble regate y me deja con el pelo, que soy afroman. Vale, sí, esto era lo previsible, que spameara. Pero nunca, nunca se confíen. Y ya saben que pueden pasar muchas malas experiencias. A ver. Vámonos, vámonos. Esto tiene que ser parada, ¿eh? Está lejos, sin bostear, o sea, a ver. No, porque ahora, imagina, gente, ahora saco un Rainbow. No, porque saco un Rainbow y me la marca, en plan, ha sacado un Rainbow. Voy a dejar que use, que juegue la máquina. Yo normalmente elegiría ese que habéis visto, el Phantom, pero... Pero yo ya no sé nada, ¿eh? Yo
cada partida que juego de este juego sé menos. Igual hasta le rompe un brazo a Müller. Yo hubiera elegido Phantom. Vale. El problema es que ahora se queda un poco más cansado Müller, pero... que ese Natu lo hace counter. Este Natu lo hace mucho counter a la Müller. Bien, bro, bien. Uf, está siendo un partido intenso, ¿eh? El partido donde el crítico dejó de existir. A ver. A ver quién se la pasa. El Deuter. Deuter. Vale. Mico. Hola. Esperando rival aquí. Mico. Y... la conexión. ¿Qué pasa, bro? Hola, hola, hola. Pues nada, ¿eh? Bueno, estoy aquí hablando como si se me hubiera ido la conexión de voz y no de... pues nada. Pues ya estaría. El panita aquí no reacciona, ¿eh? El panita está... está en otro mundo. Bro. No me digas que me tiras del cable encima, bro. Encima de hacerme la sucia. Encima de hacerme la sucia me voy a tirar del cable, bro. Mira que tengo que estar aquí esperando. No, yo no espero a la gente. Yo le voy a dar 2 minutos y ni siquiera lo voy a cortar, pero yo no me voy a quedar. Yo no me voy yo no me voy a fundir la batería de mi iPad, de mi tablet, no me la voy a fundir para una Dreamball de un PvP de... Si este panita es tan guarro de ir haciendo esto, que se meta la victoria... Si lo digo claro y rápido. Se meta la Dreamball del PvP, se la meta por el ojete, se la meta por el orto, a ver si le cabe. Yo le espero 1 minuto y si no, out. Panitas, como dije, estuve 3 minutos esperando, se quedaba ahí. No me da igual eso, no me voy a pegar 2 horas ahí. Se meta la Dream Ball por donde le quepa. Menudo hacker, guarro cerdo. El Karma y el Cosmos nos van a compensar esa guarrada que nos han hecho. Y nos va a dar algo nuevo. El Grandios, el Delpi o Pelpi. Nos va a dar algo rico, por favor. Porque lo hemos merecido. Porque en este partido... A ver... ¡Me cago en tu muerte!